Muy buenas con todos, ¿cómo están? Espero que encuentren súper bien. Les saludo a su amigo Rubidi y en esta ocasión pues les traigo un nuevo video noticia del Deep4DJ Gurumiku. Y bueno, disculpen un poquito la demora, esto debía haber traído ya hace como días atrás, 5. Bueno, en fin, de hecho iba a traerles justo con el directito y todo lo demás, pero bueno, pasan diversas cosas. Eso y que entre semanas está un poco ocupado. Entonces como que ya no me dio el tiempo y lo traigo casi como para el final. Pero bueno, un poquito como quien dice el dicho, mejor tarde que nunca. Lo segundo pues también como recordatorio, recuerda que ya estamos un poquito ya activándonos, ya un poco ya me voy manejando con el tiempo. Por lo que a la semana pues estarán viendo los videos noticias del Bandorito, los del Deep4DJ también. De ahí si es que hicimos un pack opening, pues también lo estarán viendo ahí con nueva temática. Entonces pues para que lo chequen, lo vean. Y bueno, ahí estaremos renovándonos obviamente. Lo mismo va un poquito con el logo y todo lo demás, pues ya poco a poco verán con unos ciertos cambios. De todas maneras, eso los estamos mencionando en la pestaña de comunidad del canal. Entonces para que lo chequen, lo revisen y también avisaremos los cumpleaños respectivamente, ¿no? Y si es que de estos cumpleaños pues... digamos como que se celebra cierta chica de waifu, por ejemplo Kurumi, como nos ven ahorita, pues ahí les avisaremos para que no se pierdan de las recompensas de la misma. Nada más que mencionar, sin más que decir, pues empezamos ahora sí. Y bien, iniciamos primeramente que tenemos este evento con la pop, está disponible según cuando vean el video obviamente. Así que tengan en cuenta, el evento dura este 25 de abril. Así que todavía tienen chancecito. Yo lo que estoy grabando el video es el 21. Y bueno, seguramente por ahí he de subir el 22 o el 23. A más tardar, entonces... Bueno, eso. Y también recuerden que tenemos un directo el fin de semana, el sábado para ser más preciso, jugando el evento de la Colat. Así que para quienes quieran jugar esto, pues pilas con ello, pues estaremos el día sábado por el YouTube. Y el domingo pues igual, cuando ya esté el último día, que es el 24, el domingo, igual lo estaremos jugándole por la noche por el YouTube morado y todo. Los links están en la descripción del video para que lo vayan y lo revisen. El evento es un evento de bingos, básicamente facilito de hacerlo. Se hacen unos cartoncitos y yo les recomiendo que vayan completando los cartoncitos lo más que puedan, porque obviamente al completar nos darán ciertas recompensas como gemas. Por ahí, bueno, lo más importante son gemas, ¿ya? Hay otras cositas como tickets, bebidas, que eso ya son como opcionales, ¿no? También veremos un poquito de la temática de la colaboración, pero para quienes no sepan es de Kaginado. Entonces, para que lo averigüen un poquito. Es una serie de animes cortos de serie SAT. Entonces... para recordar viejos tiempos ya. Pero bueno, de ahí tenemos ciertas cositas por ahí, misiones diarias que cumplir, que espero que lo hayan hecho ustedes. Y por supuesto Miyu nos regalaron en la campaña de login, que ahí estamos viendo un poquito a la Miyu misma con el vestuario de Nagisa. Entonces chévere, tenemos estas misiones de aquí que vayan completando. Yo todas estas misiones de aquí ya las voy haciendo mañanita. Algunas otras como que ya básicamente leyendo las historias, completando ciertas cositas, mejorando a Miyu, por ejemplo. Así que obviamente están obligadas sí o sí a mejorar a Miyu. Jugar esto para hacer el extra training también. Y así conseguir todas estas recompensas maravillosas, limitadas. Así que pilas, solo duran lo que dura el evento. Y ya bueno, hablando de evento, también recuerden que se encuentra por ahí Chibi Mod escondido, ¿no? Así que si ven ahí a Chibi Mod, pues avisen a sus colegas para que lo vayan y lo busquen. Aquí simplemente lo que toca hacer es buscar en el mapa. Puede estar en cualquier sitio, puede que esté por aquí. Porque Chibi Mod está acá. Y es prácticamente donde tenemos que encontrarlo sí o sí para completar la misión. Entonces ahí está, Chibi Mod, lo hemos encontrado aquí en el techo. Y bueno, básicamente podemos encontrarlo el día siguiente. Me encanta esta temática de animalitos o cositas ahí que tienes que encontrar ahí en los mapas.
Lo da un poquito más de variedad. A mí personalmente me gusta. Aparte de eso, es lo único que se vino. No necesariamente también. De ahí pues tenemos también un Groovy Mix Tour con ciertas cancioncitas. Entonces a esto aprovechen para conseguir todas las recompensas. Igual si es que un día se lo perdieron, no se preocupen, pueden gastar las repetidas 150 diamantes. Entonces para que ustedes lo saquen. No afecta al Groovy Mix diario, así que ustedes tranquilamente pueden jugar el clásico, no hay problema, ¿no? Esto igual lo voy subiendo a mi canal primario, mi canal alternativo, para quienes quieran ver, pues ahí pues les puedo dejar, ¿no? Y bueno, también con la canción, también, bueno, la collab se nos añadieron varias canciones, temáticas collab. Son las canciones bases, las originales de las franquicias, entre ellas la de Cajenado, entonces para que lo chequen. Y también tenemos ahí de Lil Butter, tenemos la de Clannad, tenemos la de Regrind, la de Air. Entonces están chéveres, no todas, pero sí tenemos como que, digamos, las más destacadas, ¿no? Necesitamos 5 conchitas, que esto básicamente conseguiremos, creo que por hacer el gacha. Entonces, más que seguro, más de una de tener más de eso, así que con eso no hay problema. También tenemos en el exchange regalos disponibles de la collab. Obviamente, yo ya tengo bastantísimo, así que podemos cambiar, ¿no? Entre más jueguen, pues mejores cositas pueden hacer. Entre esas pueden sacar todas las de la collab. Yo personalmente les recomiendo un poquito los accesorios para que lo chequen. Por ejemplo, aquí voy a cambiar por estos parlantes de Nomi. Ahí para poder disfrutarlo, ¿no? Y ahí ustedes eligen lo que más quieran. Y ya si les sobran, pues bueno, ahí canjean por recursos extras que les puedan servir un poquito más adelante, ¿ya? También tenemos el login. Bueno, antes de eso, también tenemos lo que es respectivo evento. No puede faltar su gacha, obviamente. Porque ¿qué sería la cola sin su respectivo gachita de aquí, ¿no? Para todo el pueblo. Y para los wallets, obviamente, ¿no? Obviamente aquí tenemos 5 veces que podemos hacer esto. Y 5. Y aquí a la quinta, pues básicamente sí o sí garantizaremos la carta exclusiva de la collab. Entonces, esto está súper, súper bien, la verdad. Aquí podemos encontrar a Kurumi, tenemos a Noah y tenemos a Rinku. Cada una representando a una franquicia diferente. Como la de Kurumi representa a la de Air. La de Noah, pues bueno, no he visto el anime, no sé. Entonces, bueno, podrán dejar en los comentarios. Y la Rinku pues representa a la Kotori. Bueno, está con Kotori y representa a Rui, básicamente. Chévere. Ahí podemos ver un poquito las estadísticas de cada una. Entonces, como verán, está buenísima las cartitas. Hasta pediría que creo que Kurumi parece que es una carta SP, ¿no? Parece. Pero bueno, no es tanto así, pero ojalá fuera. Y bueno, ahí están todas las cartitas, son de atributo cool, bonificación del evento. Las 4 chicas con Miyu, esas son las bonificaciones del evento para que te... Esto igual, nosotros estaremos haciendo pack opening de esto, así que vamos a ver qué tal nos va esto. Lo siguiente, lo que podrán ver ahorita, es esta gachita de bonus pick. Como siempre, el paso 1 nos dan gratis, así que tranquilamente no nos van a enriquecer tampoco en proveer. Podemos obtener algo como no podemos obtener nada, ¿no? Así que si tenemos algo, qué bien, ¿no? Y vean, ahí salió una Kurumi. Chévere, está la hermosísima Kurumi, ¿no? Bueno, allá ven, como es que tenemos. ¡Oh! Premio doble. Bueno, ahí tenemos a Marika. De las de Merman. Las antojadoras, pues sí. ¡Oh! ¿What the fuck? Eso sí no me lo esperaba. Para nada. La Ibuki. Bueno, al menos vele el lado bueno. Exploramos que si sí es posible que se convierta en una carta a 4 estrellas, ¿no?
Nueva cartita. Está súper chévere, ¿no? Ya tenemos a Taibuki. Que la tuvimos, ¿no? Menuda suerte que sacamos, vean nomás. Ahí ustedes pueden probar suerte y pueden comentar qué tal les fue a ustedes, ¿ya? Entonces, bueno, ahí está el detalle. Claro que está un poquito lento esto, sí, pero bueno. Y ya el resto de pasos es con gemas pagadas. Bueno, gemas normales, pero yo no les recomiendo gastar en eso. Mejor que ahorren tranquilamente sus gemitas y solo hagan el gratis. Aprovechen. Quién sabe si es que siempre va a ser así o algún rato lo han de quitar como lo de las flamitas, ¿no? Ojalá que no lo hagan. Ojalá. Ya para ir terminando, básicamente también, recuerdan que hay algunas promociones para los pay to win. Con motivo de la collab, y bueno, básicamente tenemos estas campañas. Diferentes precios que nosotros podemos canjearlo y así pues gastarlo pues para nuestro gachita correspondientemente. De ahí pues también podemos conseguir las bebidas de la collab. Nos dan cierta cantidad de diamantitos. Depende de cuál promoción escojamos, pues podemos obtener esto. Lo cual está súper bien, la verdad. Y bueno, ahí pueden ver ustedes, chequear si es que les interesa alguna promo. Y si no, pues bueno, no pasa nada. Aunque para la collab yo sí les recomendaría que sí. Si es que lo que quieren hacer es obtener todas las de la collab. En ese caso les deseo la mejor de la suerte. Ya por ahí terminando, como especie de recordatorio, recuerden, la tienda de intercambio se caduca el 27. En esta parte del mundo seguramente será el 26 de abril. Así que si les falta algo que canjear de aquí, pues yo les recomiendo que aprovechen ahora antes de que eso se caduque. Porque una vez que caduca, fuera, se quedarían sin sus recompensas. Así que pilas con ello. Y bueno, también para los que hayan hecho los respectivamente tickets aquí, o sea, hayan hecho la campaña de los login diarios, pues recuerden que se les habrá enviado al baúl diferentes regalitos, ¿no? Entre ellos, pues básicamente tenemos, bueno, aparte de gemitas, diamantitos, un ticket de ensueño, bueno, de hecho diferentes más. Voy a recoger todo lo que está buscando aquí. Bueno, ahí está el título, diamantitos. Aquí ven, tenemos Gacha Ticket 2022. Para intentar sacar las cartas nuevas, las más OP. Aquí sacamos a Miyu, que es de la cola. Esta nos dan gratis, así que menos mal, Miyu es free. Así que bien por ese aspecto. Y bueno, el ticket UR de ensueño, ya, como quien diría. Esta sí la podemos ahora sí canjearle por aquí. Y podemos escoger la carta que está en la lista que nosotros queramos. Obviamente, por lo general, yo les recomiendo que vayan por su waffle. Si es que así lo requieren. Entonces, bueno, ahí van chequeando. Y si es que ya tienen a su waffle, pues pueden coger otra carta. Como por ejemplo, Michiru. Que es carta limitada. Entonces, es difícil obtenerla. Así que pueden aprovechar. Y si no, pues bueno, van buscando qué carta pues ustedes convendrían. Por ejemplo, yo quisiera esta Miyu. Entonces puedo cambiarla, no digo que no. O como por ejemplo esta. Hay bastantitas. Entonces ustedes ahí pues ven qué carta les conviene. Como por ejemplo, yo voy a escoger esta Miyu y veraniega. Digo, ¿por qué no? Porque ya mismo ya estamos verano y qué mejor. Me ahorra estar intentando gastarle en este. Entonces yo digo que sí. Podemos escoger la Miyu, yo la canjeo y ya está. Ustedes pueden escoger por la que ustedes más prefieran. Y ya, básicamente esto sería como que lo más destacado del D4DJ de esta última semanita, ¿ya? Si hay algún otro detalle que me olvidé, pues pueden mencionarlo en el comentario para complementar este mismo video. Lo otro, pues también pues le puedo mencionar en el siguiente video. Que es lo más probable que pueda pasar eso. O en la pestaña de comunidad, que también podríamos estar avisándole por ese medio. Si es que me olvidé algo más que mencionar por ahí. Nada más que mencionar, estén pendientes del evento que caduca pronto, el 27, me parece, 25. Entonces, no hay mucho tiempito. Así que yo les deseo mucho de la suerte.
pilas con la comunidad, que ahí estaremos el fin de semana programando directitos de D4J Bandorito. Pruseca, Sida por ahí también. Dependerá un poquito de cómo se vaya la movida de los eventos respectivamente. No más que mencionar, yo me despido. Soy Rubí y nos vemos en el próximo video. Los quiero. Chao.